Hay que estar alerta en esta temporada lluviosa, ya que la amenaza principal son las inundaciones, derrumbes y deslizamientos de tierras, afirma el geólogo Dionisio Rodríguez. Tanto en el occidente del país como en Matagalpa, Estelí, en la zona del Caribe y en otros, todos los departamentos prácticamente de una u otra forma son afectados por las inundaciones. En Managua es un caso especial donde hay que tener mucho cuidado porque ya sabemos que hay inundaciones recurrentes cada año en la zona de los cauces, en la zona costera del lago de Managua, en las calles, hay intersecciones de calles principales donde todos los años hay inundaciones y hay que tener mucho cuidado si se va caminando o si se va en vehículo para esperar mejor que pase esa inundación y no exponerse a ser arrastrado o incluso a morir. Rodríguez afirma que el drenaje en Managua no ha sido renovado y eso ocasiona inundaciones. Durante muchos años Managua va creciendo también, todos sabemos, de forma desordenada. Ahora va creciendo más horizontal y no, la infraestructura para los drenajes no se van haciendo adecuadamente. Entonces Managua tiene una situación muy especial y sumado a todo esto, pues que nunca se trabajó, no lo conocemos, no lo vemos, el plan de ordenamiento territorial de Managua, que cada año lo venimos demandando. Se habla de eso, pero no, concretamente no se trabaja en eso. Entonces en Managua, por esa razón, tiene una situación especial. Ahora, desde el punto de vista geológico e hidrológico, también Managua está en una zona muy baja, todo lo que es la ciudad, la parte baja de la ciudad, la parte media también, y las corrientes vienen desde las partes más altas. Es decir, en escasos 30 kilómetros de distancia entre la costa del lago y la zona más alta de Managua del sur, tenemos un declive, unas pendientes muy fuertes, ¿verdad? Noticias 12, Darlene Téllez.